la determinación del señor Rafael Vega, que ya pone su cronómetro en cero. Va a arrancar la Supercopa. En este momento inicia el partido. El juego está en marcha entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano. Allá en campamento del conjunto herediano. Arranca Menezes, va a la liga, mete en el centro. Nombre que cae. Hay bandera en alto del asistente marcando una falta a favor de los liguistas. Según la indicación del árbitro, una buena oportunidad para la liga cerca del área. La falta que le cometen a Kevin Sancho. Sí, le sorprende, ¿verdad? A Francis el movimiento de Keylor, que estaba un poquito atrás. Le llega primero y entonces lo obliga a cometer la falta. Antes me pareció, ¿verdad?, que Sancho también lo tocaba al defensor. Pablo Daniel Antonio Gamas tiene la oportunidad para la liga mediante la táctica fija. El tiro libre. ¿A cuánto está? 20 centímetros del área del conjunto herediano. El tiro libre, Goyo solo bueno. Pito del árbitro. Gamas le va a pegar. Gamas le pegó. Gol. ¡Gol! Banco de Costa Rica, Kevin Sancho, hombre, que termina enviando la bola adentro después de que el esférico quedaba en la barrera. Y bueno, le quedó facilísima aquí a Sancho para enviarla al fondo de los cordeles y poner a ganar la liga en este partido de la Supercopa 1-0. El saque de banda Banco Popular será para Alajuelense con Menezes entregándola para Andrade. Andrade intentaba ir, falta sobre Anderson Andrade. Y el tiro libre será para Liga Deportiva Alajuelense. Que se la pone difícil, ¿verdad? A Sánchez. A Sánchez lo hemos visto jugando por la derecha, por la izquierda, pero en defensa yo no lo recuerdo. En su paso con la universidad, con Cartago, con el mismo Herediano, siempre más arriba. Y marcar a jugadores rápidos y con experiencia como Andrade no es fácil. Bueno, hay oportunidad para Liga Deportiva Alajuelense. Cristian Oviedo, silbatazo del árbitro Oviedo. ¡Oh! ¡Gol! Sacar un gran cabezazo, tremendo martillazo le pega aquí Palma la bola y le envía adentro para que Alajuelense se ponga ya el 2-0 en el marcador. Banco de Costa Rica. Esa es una jugada que siempre fue para Elías Palma, estaba ya seguramente planificada entre Oviedo y Elías, porque el movimiento que le marca el defensor es justo para donde llega la pelota a Elías. Se fueron muchos defensas sin marca en el equipo florense y descuidaron este enganche hacia adentro que muy bien realiza Palma para cabecear y poner el segundo de la Liga Deportiva Alajuelense. La conferencia la termina ganando Palma. La salida de Alajuelense no llega muy lejos. Montero que entra con todo aquí también. Me parece que iba ya con mala intención Montero en esa jugada sobre Menezes. Habían tenido un roce durante todo el partido. Vamos a ver aquí la repetición. Sí, ¿verdad? Nunca fue la bola Montero. No, le sacó el codo arriba. Aquí está conversando Pemberton con Rafael Oscar. Vega. Adelante. Muy molesto está Oscar Ramírez, que le dice a Pablo Gavas que le hable al árbitro central porque Cristian Montero se tiene que ir. E incluso Oscar intercambia palabras con Cristian Montero. Ahí todos lo señalan y se va a armar
Bueno, aquí todos empiezan a discutir y bueno, parte de lo que se está viendo en la Supercopa. Ahí está Cubero también diciéndose cosas como Mauricio Montero, se mete en las bancas, parte de lo que se está dando. Sí, ahí está el técnico de Ir Yaques. Y ahora sí se descompuso esto porque entre técnicos, cuerpos técnicos, también las bancas que se han metido acá. Empezó con José Miguel Cubero, ahí está Mambo Núñez, ahora sí. A Kevin Sancho le dieron. Bueno, qué lamentable. Dir Yaques también es con Elías Palma. Qué vergüenza, ¿eh? No puede ser, ¿eh? No puede ser. Sí. Moreira. Mirá. Todo el mundo le da a Moreira. Claro, qué lamentable esto. Sí, pero ¿por qué esto? Ah, ¿por qué llega a pasar esta situación? Y de una jugada que era inofensiva, ¿verdad? No pasaba nada entre Montero y Meneses. Y ahora vuelve a suceder en la Supercopa. Son los momentos que nos deja esta parte negativa de este torneo, de esta Supercopa. Y bueno, acá vemos la parte buena de lo que significa el deporte, los momentos de la victoria. Aquí es como se premia la Liga Deportiva Alajuelense, que se convierte, como bien apuntaba Juan al inicio de esta transmisión. Entonces ya la Liga Deportiva Alajuelense gana por segunda vez el título de campeón de campeones en nuestro fútbol. Y ahí está celebrando un trofeo muy bonito, una copa muy, muy lucida que se quiso hacer por parte de la producción, y es el equipo entonces de la Liga Deportiva Alajuelense el que lo hace y lo levanta por segunda vez. Dos títulos, Juan Ulloa, para el equipo alajuelense. Así es, ya el segundo título entonces del cuadro rojinegro. En este momento es Pablo Antonio Gavas junto con Cristian Oviedo, ahí también Armando Alonso, que no tuvo ningún tipo de acción durante este compromiso. Ahí está posando para la fotografía y por supuesto para los detalles que quedarán en la historia de la Liga Deportiva Alajuelense como el ganador de esta Supercopa 2012. Y también ahí está entonces la celebración para que pues quede, como decía, en los anales de la historia. Alajuelense entonces con su segunda copa en este tipo de campeonatos, y ahora pues a lo que va a ser el campeonato nacional. Pablo Daniel Antonio Gavas se acerca al sector en donde está la 12, la barra de Liga Deportiva Alajuelense, a celebrar con los que apoyan, a celebrar con los que gritan, a celebrar con los que más disfrutan. Ahí pasa Kenneth García, nuevo de la liga, feliz de la vida, Rana. Sí, claro, Kenneth García se siente muy a gusto con este título. Está ganando ya con la Liga Deportiva Alajuelense una nueva copa. Ya había ganado pues el clásico. Ahora gana entonces este torneo, este de premio de la Supercopa. Y aquí viene todo el resto de jugadores del equipo alajuelense muy contentos. Llegan con su afición, que estuvieron cantando, estuvieron vitoreando a lo largo del partido. Ahí va Christopher Meneses. Y ahí se mete Christopher Meneses. La gradería, lo vemos a aquí. La gradería. Se subió a la gradería. Ahí va para la 12. Ahí va Christopher Meneses. Corriendo, lo abrazan. Bueno, particular lo que hace este jugador de la liga. Ahí va como uno más, como un seguidor más. Esto es lo bonito del fútbol, las celebraciones, que la gente disfrute tranquila. Sí, eso es lo bueno. Aquí en esa parte pasó frente a donde está nuestro set, subió y brincó la barda, y en vez de que los aficionados se meten a la cancha, él más bien se metió a la gradería a participar con todos los aficionados y dedicarles esta Supercopa 2012, Fabián. Algo bastante bonito, el resto de los jugadores de la liga pues celebrando con la copa, un muy bonito trofeo, lo tuvimos la semana anterior en el set de Deportes Repretel, y ahora Kenneth García y Luis Miguel Valle pues lo alzan para ofrecérselo, para dedicárselo a la fiel afición de esta Liga Deportiva Alajuelense.